En tiempo de General Urquiza, se hizo necesario, dada su gran movimiento de tropas que tenía, tanto en nuestro territorio como también afuera, la inauguración de distintos puntos donde se mantuviera los animales, los caballos, el vacuno, para la alimentación de las tropas. Entre ellos, se creó acá, en la zona de Villa Urquiza, la estancia del Estado de Las Conchas, en el año 1851. En esa estancia, primeramente estuvo como administrador don José Antelo, quien fue el padre del que fuera luego gobernador de la provincia. Y a la vez era subadministrador don Rudecindo González Anabria, con quien por supuesto nos unió la afinidad familiar y fue el motivo por el cual en un momento comenzamos a investigar todo lo que había ocurrido en este territorio, se podría decir, porque había alrededor de 52.000 hectáreas que ocupaba esta estancia, donde había familias, había originarios, había gente que se dedicaba a la actividad agrícola y que se sumó luego también gente del ejército de Urquiza a los efectos de ocuparse en el cuidado de los animales en la estancia del Estado. Así fue que se inició esto en el año 1851, antes de lo que fuera después la idea del general Urquiza de poblar esta zona con, primero, remanente del ejército que estuvo en la batalla de Caseros y luego también con inmigrantes de países europeos. El 1 de septiembre de 1853, el director provisorio de la flamante Confederación Argentina, general Urquiza, desde el Palacio San José en Concepción del Uruguay, interpretando el preámbulo y el artículo 25 de la flamante Constitución, le dirigía una carta al gobernador delegado Antonio Crespo, que estaba en Paraná. El portador de esta es el coronel Manuel Clemente, que pasa a esa capital y que lleva el proyecto de formar una población y colonia militar de vascos españoles. Y en este concepto, espero de usted lo conveniente para destinarle el lugar aparente en que debe plantearse dicha población. Los primeros, que son 15 o 20 hombres, necesitan bueyes, herramientas y semillas, que he dispuesto que usted le haga facilitar. Si bien es cierto que la colonia agrícola militar Las Conchas tuvo algunas dificultades en su comienzo, al año y medio siguiente, más o menos entre 1884 y 1885, comenzaron a llegar individualmente otros grupos familiares que nutrieron más la actividad, le dieron mayor actividad, mayor movimiento, entre ellos las familias de Juan Rosembró, de Saco Jacobi o Jaco Jacobi, Enrique Aucher, Schroeder y otros que fueron llegando en el tiempo de manera individual, hasta que también, tiempo más adelante, en los años 1856, comienzan a introducir ya mayor cantidad de gente a través de tres distintos grupos de inmigrantes que llegaron de la mano, en primer lugar, del conde de Berlaimont, en segundo lugar, otro contingente que vino de Europa de la mano de Vandres e Ileiré, y al final, el grupo más importante, el de John Renong, que termina siendo el que estaba destinado a la colonia San Juan y que fracasa allá en Corrientes, y un grupo de ese contingente llega a Villa Urquiza y el grueso va a constituir y fundar la colonia San José del departamento Colón, a donde los llevó el general Urquiza. Como en estos días marcha para esa el doctor Salvador Carril. Él le transmitirá a usted mis ideas y le hablará sobre el modo y bases con que debe formarse la pequeña colonia. Pero debo prevenirle que mi resolución anterior no es que usted le facilite al coronel Clemente lo que él le pida, pues me deducía a señalarle que es lo que se le debía proporcionar. Sin embargo, no quiere decir que no se le dé carne al menos en los primeros tiempos cuando llegue el momento oportuno de planificar la población. ¿Me lo avisará usted? Para determinar sobre los bueyes. Villa Urquiza, piélago mediterráneo de tantos tonos verdes,
que la vista queda embriagada en la inmensidad de los retazos de sus sementeras, feraces, fecundas por gracia de su arroyo y del imponente río, corriente impetuosa del Paraná, que riega la costa, prodigando magia en la lozanía de sus plantas y sus árboles. Villa Urquiza, estirpe que desde los tiempos de Juan de Garay el Mozo, los pobladores desde la antigua Santa Fe cruzaron hacia la costa oriental del Paraná para alimentar las primeras tropas de ganado traídas desde el Paraguay por el paso de la Laguna de los Patos, también denominado Paso de los Caballos, hacia fines del siglo XVII. Esto demuestra que hubo una continuidad en el tiempo y que se fue, y que en cierta medida fue floreciente el crecimiento de toda esta colonia, al punto que en agosto de 1887 el gobierno provincial o el presidente de la Asamblea Constituyente de Entre Ríos determina que se cree acá en Villa Urquiza, en la zona de Villa Urquiza, una escuela a los efectos de incentivar la enseñanza entre toda la población infantil que ya existía en ese momento. Esto quiere decir que estaba en plena actividad en la colonia ya denominada Villa Colonia Urquiza por ese tiempo. Villa Urquiza, crisol por gracia del general Justo José de Urquiza, conductor visionario que se animó a convocar extranjeros para que apostasen sus conocimientos en el arte de labrar la tierra y en la práctica de diversos oficios, pese a la sugestiva oposición de sus subalternos. Crisol, ¿por qué no? Crisol de razas. Si es que a nuestra patria se la define así, es Villa Urquiza precisamente el símbolo concreto que define nuestra Argentina desde los inicios mismos de la colonización de las tierras patriolengas. Crisol refulgente y activo a partir de la llegada de los primeros extranjeros que nutrieron la lengua cuadrada asignada a la colonia agrícola militar Las Conchas, nacida el 1 de septiembre de 1853, hace 167 años. Crisol y estirpe de extranjeros que fueron llegando en distintos contingentes. Alemanes y vascos españoles en principio, pero luego confundidos con los belgas, franceses, suizos y otras etnias europeas que trajeron consigo educación, conocimientos múltiples y ansias de progreso, que impusieron rápidamente la cultura del trabajo desde entonces. El 1 de marzo de 1860 se sancionó la Constitución de la provincia de Entre Ríos, en la que, a semejanza de la Constitución Nacional, tanto en su preámbulo como en el artículo 25, en esta constitución se contemplaron los derechos de los extranjeros. Lo que quiere decir específicamente es que se les reconoce la posibilidad de ejercer el comercio libremente, de comprar, de vender tierras, de casarse de acuerdo a las leyes de la nación, de la República Argentina. Es decir que no solamente se reconocen los derechos del extranjero, sino que también es una muestra más que se había reconocido ya la presencia de diversos contingentes de poblaciones venidas principalmente de Europa. Un mes más tarde, en abril de 1860, el presidente de la Asamblea Constituyente, Urdina Rain, decretó el reconocimiento a Villa Urquiza como cabecera del departamento Paraná, lo que significa una verdadera honra para la localidad, para la villa, y fundamentalmente el reconocimiento a que era dentro del departamento Paraná la población más importante luego de la capital Paraná, que era capital de la Confederación Argentina en ese momento.
Hoy, 1 de septiembre de 2020, festejamos los 167 años de esta localidad. En aquella decisión histórica que tomara el general Justo José de Urquiza un 1 de septiembre de 1853, uno de los primeros actos administrativos que realiza luego de haberse sancionado la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853, toma esa histórica decisión para fundar este querido pueblo. Aquel esfuerzo y trabajo de los colonos y fundadores de este pueblo se ve acompañado con el devenir de los años, con decisiones socioeconómicas que canalizaran toda esa labor. Allí se ve plasmado el puerto de Villa Urquiza, creado alrededor de 1920, el molino harinero en Colonia Nueva, una fábrica o cremería para productos lácteos y los distintos emprendimientos particulares de cada uno de los hacedores. Queremos remarcar con eso que el esfuerzo ininterrumpido que vinieron a través de los años también fue acompañado luego con decisiones socioculturales. Y allí viene la creación de una escuela agrotécnica, donde se forman los primeros maestros rurales o los técnicos capataz de agrónomos, la creación o la construcción de la escuela La Providencia, de la congregación religiosa franciscana de Gante. Y con la creación también de otras instituciones educativas o socioculturales. Con el devenir de estos años, Villa Urquiza se encaminaba claramente hacia un desarrollo turístico de la zona, convirtiéndola hacia en la vera del río Paraná, al norte de la capital entrerriana, como una zona o como una localidad por excelencia para el disfrute y la recreación de nuestro vecino y de todos los ciudadanos que quieran venir a disfrutar esta naturaleza. Villa Urquiza, cimiento sólido y convocante, que nos invita a todos, sin distinciones, a construir futuro sobre su historia, a aportar conocimientos y experiencias por parte de los mayores para que las nuevas generaciones abreven del manantial de ese legado y así concretar en acciones duraderas el eslogan de unión, paz y trabajo. En septiembre de 1860, el general Urquiza, desde el Palacio San José, determinó, mediante decreto, la fundación de Villa Urquiza. En consideración que el gran acontecimiento de la unión de toda la República debe ser conservado en un monumento que perpetúe su memoria, muy especialmente en esta provincia que consagró sus afanes y sacrificios a ese grande objetivo. Ya había quedado atrás la colonia agrícola militar Las Conchas, también luego su continuidad que fue la colonia Urquiza, y en ese momento, un poco reconociendo lo que ya había ocurrido unos meses anteriores, cuando había sido constituida como cabecera del departamento Paraná, Urquiza tiene una frase que simboliza prácticamente todo lo que ha sido el nacimiento de la villa. Cuando crea, dentro de su considerando, en el decreto, la figura de monumento a la unión de todos los argentinos. No es poca cosa para Villa Urquiza. Es decir, ha sido considerada como verdadero símbolo de lo que ha sido las luchas, por supuesto, para llegar a constituir la Confederación Argentina en Paraná, pero también la idea, la genial idea por parte de Urquiza de comenzar a traer contingentes de extranjeros para poblar nuestras tierras y fundamentalmente para hacer el aporte de los conocimientos que traían tanto en el cultivo como también en las distintas artes y oficios que trajeron para la provincia de Entre Ríos y también para toda la República Argentina.
Fue Villa Urquiza uno de los ejemplos concretos de lo que ha sido en nuestro país, no solamente en la provincia de Entre Ríos, el verdadero crisol de raza, es decir, la conjunción que se dio entre la descendencia de los pueblos originarios, los criollos, que también formaron parte de grandes contingentes de población en toda la región, dada su participación en los distintos ejércitos de caballería de Urquiza fundamentalmente, y también, lo más importante, la presencia de los extranjeros que vinieron a poblar toda esta tierra, lo cual significó un gran avance para toda la zona y un ejemplo, porque en derredor no había más que esta colonia agrícola en su principio. Luego, por supuesto, cuando vino la otra etapa, la etapa de la corriente inmigratoria masiva, a partir del año 1876, la realidad fue distinta. Pero hasta entonces, Villa Urquiza era el único punto donde había realmente grandes contingentes de extranjeros que, a través de su labor, del arado mancera, del trabajo en la gavilla y el trabajo en el cultivo del maíz y otras especies y también en la crianza de ganado, todo eso fue haciendo y dando riqueza para que Villa Urquiza un buen día comenzara a sacar sus productos, fundamentalmente desde su puerto, desde el muelle, honrando lo que ha sido el majestuoso río Paraná que riega todas sus costas y que los barcos desde aquí partieron rumbo hacia Rosario y de ahí hacia el extranjero, llevando la producción de toda esta región hacia los distintos puntos donde se exportaban en ese momento. Por eso es Villa Urquiza un verdadero símbolo, un símbolo que debe alegrar y debe ser honrado por todos, no solamente por los que pertenecen a esta ciudad, sino que también debe ser reconocida por todos los entrerrianos, porque este es el verdadero símbolo del nacimiento de la provincia impulsada por brazos extranjeros. Queremos celebrar un aniversario más de nuestro querido pueblo de Villa Urquiza. Celebremos juntos este momento tan especial que nos toca vivir. De mi parte, me siento muy orgulloso y muy agradecido del que el pueblo de la localidad, Colonia Nueva, La Balsa y Villa Urquiza, me hayan elegido para conducir los destinos de este querido pueblo. Brindemos todos juntos por un año más de historia. Levantemos las copas, paisanos. Levantemos las copas con alegría. Levantemos las copas sin diferencia de credo, de religiones, ni nada que nos separe. Es un momento tan especial. Recordar nada más ni nada menos que 167 años de historia de esta emblemática ciudad. Unámonos todos y pensemos en dejar para la juventud, para el futuro, el camino allanado para que esta ciudad y toda la provincia en sí siga creciendo como se lo merece. Porque es todo lo que se ha narrado, todo lo que ha ocurrido en Villa Urquiza, lo que le hace adquirir su propia identidad. Por todo ello, no nos queda más que decir salud, pueblo de Villa Urquiza.